Buenas tardes, seré muy breve. Nuestro grupo votará a favor de la moción. Entendemos que la aplicación escrupulosa de determinadas interpretaciones es, como señalaba el compañero del PP, no puede ser la excusa. La sentencia que justifica todas las interpretaciones del año 2014 y no se había aplicado hasta ahora esa retroactividad ni a las entidades se les había exigido el pago del IVA, que hubiera permitido evitar uno de los problemas principales, que es la aplicación retroactiva y acumulativa de los cuatro últimos ejercicios, que es lo que puede hacer que muchas de las entidades culturales, pero no solo culturales, sino también de transporte, deportivas, etcétera, puedan verse abocadas al cierre o a la pérdida de actividades. Además, entendemos que no solo existe una voluntad recaudatoria, entendemos muy poco meditada por parte del Ministerio, precisamente por este efecto cierre que puede tener lugar, sino que existe una voluntad política, esta vez sí que muy meditada, de sometimiento y ejercicio de la fuerza del poder, así como de recuperación de determinados fondos que, precisamente a través del pago del IVA, de unas transferencias que hace precisamente la Generalitat o hacen los ayuntamientos, en este caso catalanes, retornando solo una parte del mismo IVA que se recauda al territorio, pero recuperando mucha parte de ese IVA. En realidad, la magnitud del problema es enorme. Existen muchas entidades y corporaciones públicas cuya viabilidad está en juego. Entendemos que, aunque no sea competencia de este ayuntamiento, las administraciones más cercanas a los ciudadanos, a las entidades y las administraciones públicas en general, no estamos exentas de responsabilidad y debemos apoyar todas aquellas iniciativas que no se crean en un mero discurso, sino en un apoyo a que el IVA a las entidades culturales no sea y a las corporaciones públicas no sea reclamado con ese carácter, porque además no tiene sentido cuando el Estado ya ha reconocido en la Ley de Contratos del Sector Público que no es necesario esa reclamación, nada más.